me levanto desde las 15 a las 3 de la madrugada. Salgo de tu casa como a las 3:20, me voy al Abastos, compro mi mercancía y pues ya me vengo aquí a abrir, a acomodar, a arreglar, a vender. Y pues mi horario de trabajo es de hasta las 3:30 de la tarde. Ella es Doris Corral y desde que tiene uso de razón, sus abuelos, tíos y padres se han dedicado al comercio, principalmente a la venta de frutas y verduras. Debido a que su negocio se encuentra en un mercado ubicado en la zona oriente de la ciudad de Guadalajara, ella tiene que madrugar para surtir la mercancía en el mercado de abastos. Vas de bodega en bodega buscando más bien el precio, porque pues sí, de una bodega a otra se suben hasta 20, 30 pesos. Y así sigues caminando, a veces es más caro, si no pues me regreso a donde esté más barato. Yo empecé desde niña con unos tíos míos, que yo estaba con ellos. Nosotros empezamos en el San Juan de Dios. Y así sucesivamente, después me fui con mi papá al tianguis. Y ya, pues, de con mi papá, ya me pasé yo a mi negocio, que yo vendía en el tianguis verdura. Y tengo aproximadamente aquí 5 años, ya ahora establecido. Una verdulería o frutería es un establecimiento en donde se despacha y se venden estos alimentos. Concretamente, en el negocio de Doris se comercializan más de 100 productos distintos. En las verdulerías se ofrece a la clientela las frutas y verduras de temporada principalmente. En estos locales nos encontramos desde la báscula equilibrada hasta algún refrigerador para conservar fresca algunas variedades. Hasta la verdulería de Doris Corral llegan todo tipo de clientes, por lo que hay que estar preparados para enfrentar cualquier situación de desigualdad principalmente. Aquí los clientes hay de todo, hay gente que viene a buscar lo más económico, que lo tengo de un día después, hay gente que quiere más de primera, que lo escogen. Pero Doris no solo se limita a vender, ella también asegura ser consejera, mentora y chef, es decir, comparte sus recetas culinarias a sus clientes. Preguntan, oye, es güera, ¿y cómo se hace esto? ¿Tú sabes con qué lo puedo acompañar? Hay veces que me platican sus historias de cómo les va en casa. Pues uno nomás las escucha, ¿verdad? Y como que pues, el cliente se siente bien. Para estar al frente de un negocio hay que tener carisma, recibir al cliente con una sonrisa y siempre con la mejor actitud. Esto ha sido un plus que Doris ha implementado y le ha funcionado de manera satisfactoria. Incluso hay días en que su negocio se transforma en un punto de encuentro e ideas, claro, sin perder de esencia el verdadero concepto de la venta. 2:30, 3, aquí hay muchas señoras que vienen de compras y vienen a platicar, a desestresarse un rato para seguir con sus labores, con la comida, con todo eso. Me gusta porque pues de aquí pues sale para mí, para mis gastos. Toda mi vida he sido comerciante y me gusta hablar con la gente. Así que ya lo sabe, no deje que se pierda esa tradición de ir a los mercados, consumir lo local y comprar productos a bajo costo, pero sobre todo frescos. Informó para Revista Jalisco, Carlos Luevanos.